No sé si sabías, pero senadores argentinos se acaban de subir su salario a 4 millones de pesos, o sea, 4 mil dólares, mientras que las jubilaciones no llegan ni a los 200 dólares. Lo más importante de esto, en realidad, es el video que ya lo vamos a ver, pero antes quiero leer la nota, cosa de que más o menos tengan el contexto. Esta es la nota que yo he visto que, en general, como que agarra lo más cercano a lo que sucedió. Una resolución busca de salario de los senadores. Días atrás, la titular de la Cámara Alta había dicho que los legisladores no ganaban bien. Esto es cierto. Villarroel hace no tanto había dicho que no van a mí los senadores. Pero... Y esto me lo tuvieron que decir a mi guarda. No saltes porque en esta no va a tener razón y aparentemente es así. Para que entre esto a comisión, para que se trate en comisión de senadores, porque había que resolver un montón de cosas. Senadores, por ejemplo, son los que resuelven quiénes se van a nombrar. En realidad, los que aprueban los nombramientos de embajadas y un montón de cosas más. Entonces, senadores se tienen que reunir seguido. Esto entró por abajo. Los que hicieron que entren esto son, por las dudas, de la iniciativa de firmar los legisladores juntos por el cambio. La UCR y el bloque federal. ¿sí? Ni los senadores de la Libertad Avanza ni el PRO votaron a favor de la medida, aunque tampoco la pusieron en cuestión. Las cosas como son. ¿sí? Porque aparentemente no sé si podría haber algún recurso o no. Entonces, se juntaron senadores de la UCR, senadores del Kirchnerismo, senadores de esta mierda federal, votaron para que entre y después la votaron en cámara para aumentarse el salario. Pero la forma en que lo hicieron. La forma es lo que dice absolutamente todo, así que yo lo voy a poner acá. Ahora viene la parte donde se va a tratar el pedido de aumento de salarios. Importantísimo esto. Fíjense las palabras que está escrito, porque Villarroel tiene que leer el expediente tal cual está. Sí, esto es protocolar, tiene que hacerlo así. Entonces, quienes redactaron la forma en la que está escrita son justamente... Los radicales, los peroncho, que se juntaron. Fíjense la forma en la que lo escribieron. Fíjense. Esto. Por cierto, si alguno cree que, ah, pero no podría haberlo tratado porque es la presidenta de la Cámara, se come un juicio político. No puede hacer eso. Ahí es donde Romero va a hacer una petición para que entre en las cuestiones del día, ya que entre en votación, este documento que acaban de firmar. Si Romero se parece al tipo de Kentucky Fried Chicken, es pura coincidencia. Un proyecto de resolución. Eh, firmado por varios senadores. Eh, que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. El lenguaje, acá me voy a poner muy franco, Piso, pero el lenguaje físico, el lenguaje corporal del tipo, el tipo está como que se acaba de robar el mouse. Así nomás. El tipo se robó algo del escritorio. Vamos de vuelta. Esto de resolución eh, firmado por Mirá. varios senadores, eh, que está también en la banca de cada uno. Para que sea puesto en consideración. Está nervioso porque sabe que lo que está haciendo es una hija putés. Así que por ningún. Obviamente, no lo que voy a decir es obvio. Pero capaz que por algún segundo decís. No, no son conscientes. No, no, no. No, todos saben perfectamente que son unos hijos de. No, no te confundas. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del. Escuchá. Corresponde la habilitación sobre tablas a mano alzada. El proyecto 615. Va... Ahí está todo. eliminado. Levantando la manota. Obviamente, que si los radicales nomás se ponen del lado de votar algo, con los peronistas ya tienen la mayoría absoluta para hacerlo. Lo que van a votar ahora no es para aumentarse el sueldo, es para que entre en sesión, el, o sea, para que se trate a aumentar el sueldo. Con los votos de los peronistas, que ahí los ve acá. Están con la manito levantada. Con los votos de los radicales ya entra en sesión. No es necesario que... O sea, entrar entraba seguro. Barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos. Ahí está, mirá, mirá cómo se levantan las manitos. Mirá, mirá. ¡Uy, qué linda las manitos! Aprobado. Corre... Listo, entró en sesión. Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo todos los kirchneristas de mierda están bajando las manitos porque ya se acaba de aprobar. Ponde ahora que se lo someta a votación. Esta parte es clave. Esta parte es clave. Así que yo no sé cómo decir esto. Porque por un lado tengo que agradecer y por otro lado tengo que putear. Al técnico que está manejando el cambio de cámaras y todo lo demás en este momento de la votación, agradezco que hayas hecho un paneo, pero no me gusta que en este momento nos hayas hecho así. Pero como es voto a mano alzada, porque acá digo, por eso digo, creo que el tipo nos quiso hacer la segunda con esto. O sea, por ahí no, no sé. Capaz que lo estoy atacando por algo que nos quiso hacer la segunda. El flaco nos hizo el favor de filmar de arriba. ¿Y por qué digo que nos hizo el favor? Porque hay dos formas de votar en el Senado. La primera es levantando la mano y la segunda es electrónica. La electrónica es mucho más fácil después de ver en la transcripción quién lo hizo y quién no. La de levantar la mano es más complicado de ver quién lo hizo y quién no. El hecho de que haya puesto la cámara arriba nos facilita mañana encontrar a todos los hijos de p***. ¿Por qué la lista de estos hijos de p*** va a salir? Ya te la estoy acá. Ya está trabajando internet en conseguirlas. Ya hay gente fijándose quién fue hijo de p*** por hijo de p*** en haber votado esto. Bien. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación. Y esto es súper clave. A mano alzada. Mirá. Y acá es donde votan todo. Y Lustó no se sabe, porque yo, a la verdad, esto desconozco. Ustedes verán quién votará o quién no. Está todo bien, acá los tienen. Agradezco de vuelta al camarógrafo por haber hecho esto. Pero fíjense, Lustó, mirá. Y acá no vamos a saber. Y nunca lo sabremos. Porque lo que hizo Lustó estar así con la manito boludeando es justamente para decir: a ver, voto. No, yo no estaba votando, yo estaba hablando con la de al lado. Miren la boludez, miren el, el nivel de infantilismo que estamos manejando con nuestros políticos. Lustó mañana va a salir a decir que no. Que no, yo estaba hablando y estaba haciendo así con la mano. ¿Qué me contaron el voto? No, nada que ver. Obviamente que te lo presentó la UCR, o sea que Lustó es el presidente de la UCR, ¿no? Aprobado. Mirá, mirá, mirá. No habiendo más asuntos que tratar. Fíjate que ahí ya bajamos la manito, dejamos de hablar con la manito. Levanta la manito. Aprobado. No habiendo más la asuntos baja. que tratar. Ya no la levanta más la manito para hablar. Tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. En el último segundo, en, la, en el último momento, se subieron el salario a 4 millones de pesos. 4 millones. de de pesos. Acto seguido apareció juez en la Nación a decir que el pro no había votado a favor, que es correcto, el pro no votó a favor, la libertad avanza no votó a favor y que tampoco votó a favor, no me acuerdo quién más. Él salió a decir eso. La libertad avanza, el pro chequeado, se puede ver ahí, no votaron a favor. Acá me dicen siete palos y medio son padre. Siete palos con lo de desarraigo. Ah, yo tenía entendido que eran seis palos y le quedaban cuatro bolsillos. Bueno, nada. El chat me está diciendo que no son cuatro palos, o sea, que no son cuatro millones, que son siete millones, o sea, son siete mil dólares por las dudas. Si no entendé por qué me lo está diciendo el chat, porque esto está en vivo. Todos los martes y jueves a las 16 horas por este canal de YouTube, si lo está viendo en YouTube, o por twitch.tv barra tipito enojado. Lo que sí sé, lo que estoy seguro... Es que por lo menos cuatro mil dólares son 20 veces la jubilación de una persona normal en Argentina. Después no me vengan a decir que no existe casta, ¿eh? no. Porque ellos están muy conscientes de todo esto. Ah, y por las dudas, te vas a encontrar en Twitter un montón de gente diciendo: ¡Ay! ¿Vieron cómo se aumentaron? Porque dijo ley que iba a venir a recordar. Recordarles esto, que no tiene absolutamente nada que ver en esto. De hecho, Milei lo salió a condenar. Divina la actitud de nuestros políticos. Es como que no tuviésemos 60% de pobres. ¿Cómo se puede frenar esto? Votando mejor. Quienes no votaron en contra es la prueba. Porque esto también es importante. Me preguntan en el chat cómo se puede frenar esto. No, no se puede. Bienvenido a la democracia, loco. No se puede. Aunque gusto no, nuestro trabajo es criticarlo, nuestro trabajo es votar bien, pero yo de última puedo tener la ventaja del día de mañana elegir en base a la acción y no la palabra. Esto es súper importante, súper importante. Porque cuando agarran un micrófono, todos los políticos son iguales. No, bueno, pero nosotros tenemos que tener empatía. Empatía por el otro, porque la patria es el otro. No somos nosotros. Lo importante es es el otro, hay que, hay que estar con él después de todo, somos todos argentinos y estamos acá en el mismo bote todos hablan la misma mierda, entonces no te bases en lo que dicen, fíjate cómo votan, fíjate cómo votan, y una cosa más una cosa porque es súper importante también esto los que se levantan y se van para la votación, es porque no quisieron dar la cara y porque ya saben que hay mayoría, por la duda les aviso, ellos ya saben cómo va a salir la votación y si salió positiva y todo nada más, no, que no, se si, si quisieron hacer los pelotudos, porque hubo un par también en esta sesión, lo aviso, no está bien, no no está bien hacer eso. Así que eso también conta a los como que votaron que sí. Y esto va para los senadores y para los diputados que me están mirando. Quédense, forros. Solamente tienen que hacer eso. Se sientan, votan que no, aunque se pierda, cosa de que yo después tenga la señal de mercado. Ah, este está conmigo. Como para entenderlo. Como para saber, ¿no? Digo, como para votarte por alguna razón el día de mañana. Así que, no, esta es la democracia. No hay solución a esto, lo siento mucho. No la hay. Ah, una cosa más. Por si algún boludo atómico cree que esto, yo que sé, está armado por no sé quién, no sé qué, esta es el proyecto de resolución que votaron. Bien, esta es la única imagen que hay hasta ahora. Esto es Argentina. Si no sos de Argentina, funciona así. Es la única imagen que hay. ¿Qué quiere que te diga? Establece que a partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada misma serán equivalentes a 2.500 módulos. Vamos a de 1, módulos de gasto de representación. acá está de 500 módulos por desarraigo. Esto debe ser lo que me decían. El valor del módulo es equivalente a lo que perciben los empleados legislativos en conformidad a las previsiones en la ley 24.600. El gasto que demanda el cumplimiento de esta resolución imputará la partida de gasto honorable de Obviamente lo pagamos todo, ¿no? Juan Carlos Romero, que era el, el Kentucky Fried Chicken. Pablo Daniel Blanco, juntos por el cambio. Lucila Krexel, justo por el cambio. Y Daniel, eh, no sé qué, Hamburger. Esto es Kentucky Fried Chicken. ¿Ve acá lo ven? Al muchacho, al hijo de p que, que salió así como yo ahora vamos a votar el. El, la resolución del el, el bloque de la resolución resolutiva a ver cómo andamos cambio federal partido de alianza que creció por juntos por el cambio muy bien acaba va. acaba va, mira esto que están acá es el personal o sea estos son sus asesores vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 personas. 27 personas. Acá el señor Juan Carlos Romero, además de costarnos cuatro palitos, que en realidad va a ser más, pero tiene que pagar impuestos a las ganancias, por supuesto, ¿no? Además de costarnos cuatro palitos, tiene... 27 asesores. ¿Entendés? 27 asesores. Qué bueno, loco, qué útil que sos. La recalcada cajeta de tu hermana. No empezó a ser un problema ahora que presentó esta, este proyecto de resolución. ¿Hace rato que es un problema? ¿27 asesores? Hace rato que un problema. 27 asesores, boludo. ¿Vos entendés que no entrarían en esta habitación 27 personas? Acá dice: Acá me cuesta pagar un empleado. Pedile a Juan Carlos que te lo pague. Él tiene 27, boludo. Va. En realidad Juan Carlos no paga una mierda. Juan Carlos gana 4 millones y tiene 27 empleados de los cuales no paga el salario de ninguno porque lo pagamos todos nosotros. Estos son todos los que votaron a favor. Obviamente, ¿lustó? Por supuesto. Pensé por un segundo que no había sido así, pero ¿cómo? qué boludo que soy, ¿no? En dudar de mí mismo. ¿Cómo lustó, no? Blanco, bueno, toda la UCR. Mira qué linda la UCR ahí. Toda Unión por la Patria, por supuesto, ¿no? Y esto que es, eh, no sé qué, pero esto es de Pichetto, me parece, que son peronistas básicamente. Y esto también, esto no sé, esto es misceláneo. Así que acá los tiene todo. Mira qué bonito. Les tiro un, un datito. Los que son presidentes de, de bloque o de partido, como por ejemplo Lustó, como por ejemplo, bueno, no me acuerdo cuál es ahora el del peronismo, creo que es Mayans. Si ustedes entran a ver cuántos tienen de asesores, casi no tienen ninguno. Todos los que están alrededor de él tienen 19 millones. Ellos no tienen casi ninguno. Pero no es porque ellos sean buenos tipos, ni, porque fíjate que buenos tipos no son, ¿no? Se acaban de votar un aumento que lo lleva a 4.000 dólares cuando la jubilación mínima es de 200 dólares. Lo que pasa en realidad es que estos forros se quieren hacer parecer los bonitos, los buenitos, los que, los que no tienen mucho. ¿no? Fíjate que él es re buen político, él no nos caga como el resto. ¿Se entiende la trampita? Por la duda, porque por ahí cuando agarra y se ah, qué bien me engano que no tiene asesores. Sí, pero todo su partido tiene un ejército de asesores. Son prácticamente necromantes, levantan asesores, boludo. Los sumonean. Y esto es un tuit de Villarroel, que vamos a leerlo. Hay senadores de todos los bloques que acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar los votos necesarios para hacerlo. Como presidente de Senado no soy senadora. No cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones, correcto, ya lo aclaramos. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora. Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y los trolls me acusen de que no tengo injerencia, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y que ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme. Por lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta para frenarlo. Yo les voy a decir algo que esto lo creo fervientemente. Más allá de que, obviamente, estos son todos unos hijos de p que quieren ganar 4 millones, porque no le demos muchas más vueltas. Al final de cuentas, eso también creo que hay un esfuerzo de querer forzarle la mano a Villarroel para arruinarle la imagen, porque es uno de los políticos que tiene mejor imagen en este momento de todos. Con esto, creen que de alguna manera le la ensucian. Con lo del DNU, creen que de alguna manera la ensucian. Porque el DNU tampoco fue su culpa. Porque eso tenía que tratarse en una fecha límite después de haber sido emitido el DNU. O sea, no, no quedaba otra. Entonces, si no se cae, tenés que hacerlo, tenés que tratarlo por las cámaras. Por lo tanto, yo no, no de vuelta, como lo dije en un principio, para mí no, 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 no tiene la culpa. Yo la verdad que no entiendo, boludo. Un millón setecientos mil era poco, que era lo que ganaban antes los senadores. Un millón setecientos mil era poco, de verdad te parece poco con respecto a qué. ¿Para qué quieren ser políticos? Yo les pregunto de corazón, ¿para qué quieren ser políticos? ¿Para qué? No entiendo. Tenían un proyecto de país. No era no era pop nacional y popular. No era, no era por la. Ay, no ves que están recortando el presupuesto de las facultades. O sea, podrían haber hecho algo sobre las universidades, ¿no? Con esa misma mayoría, con esa propia convocatoria, con toda la mierda que hicieron. Decidieron votarse esto para ustedes, el aumento. Todas las cosas que escuchemos decir a algún kirchnerista, a un senador kirchnerista o a algún senador de Unión por la Patria o a algún senador peronista ahora en la tele. Yo no le tengo que creer. Porque la fichita, el momento que pudieron poner fichita para algo, la pusieron para esto. Para votarse un aumento, boludo. Porque 1.700.000 no les alcanzaba. 1.700 dólares no les alcanzaba para vivir en Argentina. Pobrecito, boludo. Me encanta que tengan problemas de primer mundo con plata de tercer mundo. Eso me fascina. Pues yo no tengo problema que tengan problemas de primer mundo. ¿no? Yo qué sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? A ver, contame. ¿Qué pasó? No te pudiste comprar tu nuevo reloj Orient, que está todo bien, me encantan los relojes de Orient, son hermosos. Eh, ¿Querés comprarte uno? Me parece fantástico. No te darás cuenta, que capaz que tenés problemas de primer mundo con la plata de pibe de tercer mundo. Digo, porque si Marco Galperín quiere usar un, un F16 de reloj, yo no tengo problema. Marco Galperín es vomitivamente millonario. Pero ustedes qué? De verdad, 1.700.000 no les alcanzaba. No entiendo. ¿No entraron para otra cosa? No era sobre los pibes, los pobres y la educación pública ahí. y eso. Ah, no pará. Ahora me acuerdo cómo funciona. Ustedes cuando están en contra de algo se ponen un papelito en la banca, así. Te agarré y se ponen así los papelitos, ¿no? Esto es lo que se ponen. Hagan ah, lo que hacen siempre en internet. Vayan uno por uno y digan cuántos asesores tiene, qué leyes pasaron. Haganlo ustedes, muchachos, prendan los fuegos. Prendan los fuegos simbólicamente, ¿no? Por la duda, viste. No, ya sé porque son todos unos pajeros. Y el día de mañana, cuando la calle vayan caminando y los escrachen o les escupan en la cara, no se hagan los, no sé por qué estaba el novio en ni ay, me lo hacen porque soy transmapuche. No, no es por eso. Eso es la excusa que usaste para llegar al poder. La razón por la cual se te está escrachando y la razón por la cual la gente te odia es por tus acciones. Y por obviamente tu incoherencia entre lo que es supuestamente era tu ideología y tu accionar, ¿no? No voten esto. Nunca más. ¿Ven uno de esta lista? No lo voten. Voten otra lista. Ya está. Así de sencillo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreon. Por entrar en patreon.com barra o en tipitonojado.com barra donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, ragegov y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por quedarte hasta final y te deseo libertad.